We'll be right back.
Hola, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a este proyecto de divulgación de la ciencia, donde en esta ocasión hemos estado en un ciclo denominado Xochimilco, la divulgación de su patrimonio. Y en esta ocasión tengo el gusto de recibir al antropólogo Gustavo Cabrera, quien es gran amigo de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, del CIDEX, y de mi persona. Afortunadamente, gracias al trabajo que nos ha encontrado tanto tiempo, hemos podido construir ya unos vínculos muy, muy lindos que agradezco verdaderamente. Gustavo, bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿Cómo muy buenas estás? tardes. Bien, Qué bien, bien. gusto. Qué Saludando a gusto todos. tenerte. Qué gusto tenerte por aquí. Ahora sí no nos encontramos en los espacios de Xochimilco, pero en esta virtualidad podemos hablar sobre Xochimilco, que es lo que nos juntó hace mucho tiempo. Sí, de hecho, antes de la pandemia, bueno, primero un saludo a todos, muy Hola. buen día para todos. Antes de la pandemia nos encontramos en Zacatecas, ¿recuerdas? En un evento de patrimonio. Exactamente, en el encuentro en el Congreso del Patrimonio Y de ICOMOS. de ICOMOS, sí, justo estaba viendo un recuerdo recientemente en Facebook y allá nos encontramos, qué bonito, con el doctor González Pozo, con Gabriel Garza, Roberto Chapa y bueno, Olga Oribe, que es uno de los personajes que tanto ha trabajado sobre el patrimonio. Pues bienvenido y quisiera presentarte, Gustavo, una breve semblanza de lo que es tu trayectoria. Y bueno, Gustavo Alonso Cabrera Rodríguez es licenciado en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, pero además es especialista en temas de planificación urbana y de vivienda con varios estudios en España y en México. Ha sido servidor público desde 1982, ocupando diversos cargos en la administración pública, tanto en el gobierno federal como en el local. Y yo recuerdo que en 1985 estuviste muy activo colaborando en todo lo que fue el programa de desarrollo urbano para la reconstrucción de las viviendas dañadas por, bueno, después del 85, dañadas por el sismo que vivimos en la Ciudad de México, que fue, bueno, una cosa tremenda. Y bueno, has tenido muchos cargos en delegación, en gobierno de lo que era el Departamento del Distrito Federal, hoy gobierno de la Ciudad de México, pero quisiera señalar lo que nos unió, que en realidad fue cuando ya te empecé a ubicar dentro del ámbito de Xochimilco, y en 2011 fuiste nombrado director general de la Comisión de Recursos Naturales, la Corena, de la Secretaría del Medio Ambiente, donde llevaste a cabo acciones tendientes a promover proyectos de desarrollo sustentable en la zona denominada suelo de conservación. Ahorita nos explicas qué es eso. En 2013 fuiste nombrado por el jefe de gobierno del todavía Distrito Federal como la autoridad de la zona Patrimonio Mundial Natural Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta. Y de 2016 a 2017 también nos encontramos mucho como director general jurídico y de gobierno en la delegación Xochimilco con el que fuese el delegado de ese momento, Avelino, que ya en paz descanse, pero gran amigo. Y bueno, anterior a este nombramiento que tienes ahora como embajador de México en Nicaragua, te desempeñabas como director general de cooperación técnica y científica de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AMEXID. Pues bienvenido, señor embajador, amigo, antropólogo y querido colaborador de todo lo que es la conservación de Xochimilco y los estudios, y sobre todo conoces a muchísimos proyectos que se hicieron favorables hacia esta zona patrimonio. Bienvenido, pues tienes el micrófono. ¿Qué nos vas a contar sobre esta permanencia de las culturas patrimoniales? Pues muchas gracias. Mira, yo quisiera iniciar primero reconociendo tu trabajo. Déjenme decirles que Ceci, aparte de ser una mujer muy agradable, es una mujer muy brillante que se ha mantenido en el tema y dentro del CIDEX en la UAM ha sido una fuerte impulsora de los valores documentales patrimoniales. Cuando yo la conozco, lo voy a decir respetuosamente, un día que fui a visitarla, a conocerla, en un cubículo de cristal, en una de esas que le llaman peceras, estaba, me acuerdo, ahí entre papeles y la primera plática que tuvimos fue la preocupación de cómo organizar y clasificar y conservar para efectos de difusión y de consulta y de investigación gran cantidad de material
que se tiene disponible en la UAM Xochimilco. Y bueno, de ahí partimos para muchas series de proyectos que estuvimos haciendo, pero quisiera un poco retomar algo dentro de lo que acabas de describir de mi trayectoria. El ser servidor público me ha permitido estar en diversos escenarios directamente vinculado con la comunidad, con la gente, con la sociedad, con los pueblos, con los barrios, en donde podemos interactuar. En algún momento durante la carrera, recuerdo cuando estudiaba antropología social, habíamos dos grupos de quienes teníamos una visión acerca de qué hacer en nuestra vida profesional. Había quienes consideraban que desde afuera del gobierno, o de las instituciones más bien, desde afuera de las instituciones, se podían generar todos aquellos cimientos que nos ayudaran a generar los cambios. Y habíamos quienes pensábamos que desde las instituciones podíamos hacerlo. Y bajo esa premisa, y con toda la firme seguridad de que era el camino correcto desde mi punto de vista, decidí continuar una carrera en el servicio público que me ha llevado en una cantidad de años impresionante, que me ha permitido acumular una serie de experiencias y de conocimientos derivados de esta relación y de esta interactividad con la gente. El sismo de 1985, para quienes somos de las generaciones un poco, no millennials, sino no me acuerdo cuál es la etiqueta en la que nos catalogan a los de los 60s, a los que nacimos en los 60, me refiero, el tema principal fue que ese fue un parteaguas general, no nada más el temblor afectó las estructuras de la ciudad, sino generó todo un despertar en diversos campos y diversos escenarios que nos llevaron a replantear muchas cosas, entre ellas la relación de la sociedad con las autoridades. Y gran parte de mi trabajo lo enfoqué a establecer los mecanismos de comunicación con las comunidades y con los grupos sociales. Tuvimos la oportunidad de trabajar con los grupos de la reconstrucción, estos grupos que de alguna manera salieron a la calle en el 85, 86 y 87, y que fueron parte de la gran, llamémosle interacción, en 1988, cuando fueron, después de muchos años, las elecciones más competidas, cuestionadas y discutidas. No entraremos a ese tema porque no es motivo de la plática de hoy, pero a partir de esta generación de abrir los espacios para que la sociedad, la comunidad pueda participar más activamente en las decisiones, nos han llevado a la Ciudad de México principalmente y en el país, en algunos sectores, a plantear una serie de cambios que nosotros le hemos llamado dentro del orden progresista. Y cuando me refiero a nosotros, sigo refiriéndome a este grupo que creemos que es a través de las instituciones. Y esta agenda progresista nos ha llevado a replantear muchas de las relaciones y de las, de alguna manera, de la forma en la que interactúa la sociedad y las decisiones que como sociedad podemos tomar. Bueno, esa es la parte del comercial de la entrada. De alguna manera, el tema urbano y me llevó durante mucho tiempo a trabajar con los grupos sociales, involucrarme en las cuestiones de los pueblos, de los barrios, de las colonias, de las calles, de las vecindades. Y lo que de alguna manera me facilitó el conocimiento tuvo que ver con la formación. La sensibilidad de ser parte de las ciencias sociales, para no autoelogiarme como científico social, sino para ser parte del conocimiento social, me dio la sensibilidad de cómo ir interpretando y poder ir interactuando, acomodando y asesorando los escenarios de mejora de la vida cotidiana. Muchas veces a los antropólogos se nos han acusado de ser los motores y guías o directrices de los cambios que no necesariamente responden a las necesidades de la comunidad, sino más bien al deseo del promotor. Hay mucha razón, pero creo que aquí la interacción es lo que permite que la sociedad pueda aportar y la función de nosotros es ir acomodando en función de una nueva realidad. Eso, repito, los programas de vivienda me permitió acercarme a un escenario que yo lo veía como parte de la historia, pero no como parte de la actualidad, que es el patrimonio. Y, por ejemplo, conocí muchos lugares y muchos inmuebles con alto valor histórico, pero que parecieran ser que tenían la representación de, como estas biografías que venden en las papelerías y en las tiendas
donde hace uno sus tareas de información, donde viene la fotografía y en la parte de atrás viene una descripción. Entonces, lo rico del trabajar con el patrimonio fue cómo interactuar, valga la expresión que le he dicho muchas veces, el que se tenga a este valor patrimonial, pero con la realidad pasada y con la realidad presente, y generar los escenarios para una realidad futura. Y eso me fue llevando a trabajar en algunos barrios céntricos de la ciudad, la parte urbana. Y después tuve la oportunidad, como lo describiste en el perfil, de ser invitado. Antes de ser director de Corena, fui director de Asuntos Agrarios, porque se generó un conflicto en la ciudad, de los muchos que hay, pero un conflicto difícil que tiene tiempo, todavía no se soluciona, son las diferencias de límites entre el Ajusco y Jalatlaco, que es en la parte alta, que no es de la Ciudad de México, lo explica en el sur, está el Ajusco, y el límite entre el Estado de México y la Ciudad de México es el límite de Jalatlaco. Jalatlaco son bienes comunales del Estado de México en su mayor parte de territorial, y el Ajusco son bienes comunales del lado de la Ciudad de México. Y hay una zona que se mantiene en conflicto de límites territoriales, que ha hecho situaciones difíciles de enfrentamiento. Entonces, el acercarme con ellos desde el punto de vista como autoridad agraria para encontrar, buscar y tratar de llegar a una solución, cosa que no se ha logrado, lo repito, se ha mantenido, se ha administrado el conflicto, pero no se ha resuelto. ¿Por qué? Porque eso implica tener en evidente enfrentamiento a dos comunidades, parte del patrimonio, porque es la defensa. Dentro de esta zona que está en conflicto, hay un espacio que es un centro ceremonial, que se lo disputan ambas. No es el único motivo, pero es interesante porque ese centro ceremonial se utiliza por ambas comunidades, sobre todo en el mes de agosto y septiembre, previo a la siembra del maíz. Entonces, ese era uno de los puntos que más la gente defendía, ¿no? Su centro ceremonial. Y me hizo reflexionar en lo personal, profesional, acerca de estos valores que yo había visto en lo urbano, el valor arquitectónico de un inmueble, pero el valor simbólico de los ocupantes. Eso era algo que me llamaba mucho la atención. Y cómo había muchos que defendían el valor patrimonial, independientemente del estado ruinoso o del estado en el que se encontraba el inmueble. Todo esto lo platico porque ahí me acerqué por primera vez, lo digo honestamente, al tema de la zona patrimonial. Teníamos que identificar, en el caso de una declaratoria, que es la declaratoria de la Ciudad de México, donde se declara el centro histórico y a una gran parte del sur de la ciudad de Xochimilco, Tláhuac y Milpalta, como zona patrimonio cultural de la humanidad, donde la UNESCO los declara de alto valor cultural. Y aquí yo quisiera compartir rápidamente una pantalla. Espero que se logre transmitir. Y aquí está. Ahí está, perfecto. Bueno, básicamente, la UNESCO declara, yo creo que ya lo han de haber visto en algunas pláticas, entonces trataré de hacerlo lo más rápido posible y lo más general. Si llega a haber alguna pregunta en lo específico, pues ya a través de Ceci me informan cuál sería el mecanismo. Pero en 1972, la UNESCO define que la protección del patrimonio mundial, cultural y natural tiene que ser representada por medio de los valores universales excepcionales. No era la definición de encontrar un lugar bonito, estético, sino que tuviera este valor universal, pero además que tuviera el carácter excepcional. Y paradójicamente el Centro Histórico y Xochimilco tienen un valor excepcional. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Por qué? Porque yo considero que Xochimilco es el único valor patrimonial dentro de una gran urbe. Como vamos a ver, muchas de las declaratorias que se ha dado por parte de la UNESCO de valores culturales sí son dentro de la zona urbana de la metrópoli, de las ciudades, pero no están mezcladas con el valor natural. Eso es lo excepcional
de la Declaratoria de Xochimilco, por llamarlo de alguna manera, que está vinculada con el centro histórico porque era una zona, era un sistema en el cual el sur surtía al centro y tenían una función de mucha actividad. Entonces, el valor cultural de las formas agroproductivas a través de las chinampas ayudaba a tener la relación social comercial con la Gran Tenochtitlán. Pero generaron un valor ambiental que las chinampas, que ahorita vamos a entrar al detalle, generaron ese valor ambiental. 193 países han ratificado la Convención del Patrimonio Mundial. Esto es de que todos dicen, bueno, vamos a cuidarlo. ¿En función a qué? En función a una serie de criterios. Recientemente vemos el tema de los talibanes, que es una, no quiero entrar en una discusión de carácter religioso o social, pero de alguna manera tienen una idea acerca de los valores históricos y la destrucción de muchos de los inmuebles patrimoniales monumentales ha sido parte de la reorganización social de su forma de vida y de su gobierno. Y se han perdido una cantidad importante de, llamémosle, espacios inmobiliarios y monumentales. Quiero decir que después de la Segunda Guerra Mundial, una de las principales preocupaciones de los países que ganaron la Segunda Guerra Mundial fue cómo reconstruir los escenarios afectados principalmente en Europa. Y una de las principales discusiones era cómo involucrar a los propietarios o a los poseedores o a los países que, aunque hayan perdido, pero eran usuarios propietarios de estos grandes valores patrimoniales. Grandes castillos, edificios, centros históricos fueron avasallados y derrumbados totalmente. Entonces la reconstrucción llevaba un escenario de un criterio de razonamiento económico, pero había que mantener los valores históricos. En la actualidad uno puede, los que hemos tenido la oportunidad de viajar y andar por diversos lugares, puede ver que han sido reconstruidos y remodelados de una manera en la que transmiten el valor a patrimonial arquitectónico, pero también el histórico, y ahora se han sumado los valores económicos, lo que hace que las grandes capitales del mundo, o a estas ciudades o lugares del mundo, tengan un valor económico, pero también patrimonial. Entonces, a la fecha hay 1,121 sitios, de los cuales 869 han sido declarados patrimoniales culturales, 213 naturales y 39 mixtos. De estos 39 mixtos es lo que yo decía. México no tiene la declaratoria como mixta, pero debe de sumarse a una declaratoria mixta por los valores que acabo de describir, culturales y ambientales. Pero al entrar como valor cultural, una de las grandes frases que a mí me han sorprendido de parte de observadores, estudiosos, científicos, extranjeros, es que quedan sorprendidos porque el valor patrimonial natural está dentro de la ciudad. Recuerdo unos buenos colegas franceses que nos decían, es que ustedes tienen el objeto de estudio dentro de la ciudad. Nosotros tenemos que salir a distancia de nuestras urbes para poder trabajar en los escenarios patrimoniales. Y eso es algo que a México lo caracteriza y que yo creo que lo hace único. Y el valor excepcional, universal, excepcional que se describe en la Convención de la UNESCO del 72, ese es el que caracteriza a México. Al final de cuentas, vamos a ver cómo pasamos a la siguiente. Aquí está. Aquí están ubicados los lugares donde están las declaratorias. Si nosotros vemos, los que predominan son los verdes, los naturales, los amarillos, que son los culturales, están concentrados en su mayoría en la parte de Europa Central, una gran parte en Asia Meridional, algunos en Asia Oriente, y en Sudamérica y en Mesoamérica la mayor parte. Y los que están con rojo son lista de patrimonio mundial en peligro, que si vemos se ubican dentro de una franja casi casi central, que corresponde en su mayor parte a escenarios naturales cuyas condiciones climáticas han cambiado. Si la COP26 tuvo como preocupación el generar las condiciones para evitar que los diversos gases que afectan a los escenarios de contaminación fueran menores, pues si nosotros vemos ni Estados Unidos ni China, que son los que, ni la India,
son los que están acusados de tener industrias muy contaminantes, están influyendo en escenarios naturales, sino más bien tiene que ver con actividades comerciales, con actividades económicas, con actividades urbanas y con actividades gubernamentales. ¿Qué es un poco? Es un superdato, ¿eh? ¿Mande? Es un superdato. Sí, y al final de cuentas, si nosotros nos vamos al escenario de conservación, los mejores ejercicios de conservación están hechos en Europa, a pesar de tener estos tres puntos que estoy marcando con el puntero, pero en el continente africano y en gran parte de Asia, y sobre todo en la parte de América del Sur, en la parte norte o en América Central, la mayor parte son por falta de políticas públicas que ayuden a conservar, porque económicamente no son rentables. No es lo mismo invertirle a un parque natural, desde el punto de vista economista, a un parque, un área natural no es rentable, dado que no genera ningún ingreso. Entonces lo llegan a ver hasta como estos proyectos, como le llamamos a veces a fondo perdido, pero realmente es una inversión a mediano y a largo plazo. La conservación de los espacios naturales nos permite regenerar muchos de los escenarios, como a continuación voy a describir en la parte de Xochimilco y de Tláhuac y Milpalta. Entonces, bajo ese escenario, cuando me invitan a ser director de la Comisión de Recursos Naturales después de haber estado en Asuntos Agrarios, veíamos la necesidad de cómo mantener la identidad en la zona de la Ciudad de México, en esta zona rural, que se encuentra bajo una permanente amenaza del crecimiento urbano desordenado. Cuando el dueño de la tierra te dice, yo tengo derecho a construir sobre mi propiedad, pero hay una serie de ordenamientos legales, administrativos y de leyes que te dicen que no puedes construir. Entonces, ese tipo de conflictos que se han generado desde el reparto agrario, al menos cuando se hizo el reparto agrario, se tuvo el concepto del diseño del ejido como una forma agroproductiva. Tenía su zona de producción, su zona urbana y su parcela escolar y parcela de la mujer. Entonces, era un concepto muy interesante para la época porque permitía mantener unida la comunidad. Al tener grandes extensiones de reparto agrario que productivamente no generaban, pues se dispersaban o que estaban amenazadas porque estaban ya muy cercanas a la zona urbana. El crecimiento de la ciudad vino a absorber ese tipo de modelo agroproductivo social. Y ahora, por ejemplo, en la Ciudad de México, todo el sur de Coyoacán y gran parte del sur, donde está la UAM Xochimilco, pues eran zonas ejidales, eran zonas productivas, pero el crecimiento de la mancha urbana terminó absorbiéndolas y descompuso la estructura social territorial. Entonces, gran parte del reconocimiento de la Corena era cómo generar con proyectos productivos un valor llamémosle de identidad, pero de rentabilidad también, para poder seguir conservando lo que la zona rural genera para la ciudad. Genera tres tipos de cosas. Primero, productos agroproductivos, en donde se sigue llevando a cabo una intensa actividad agrícola, maíz, hortalizas en el caso de la zona de los humedales, pero zonas donde sigue habiendo una agroproducción importante. Segundo, la más relevante e importante, los servicios ambientales, que ese es un valor poco cuantificado en cuanto a la proporción de lo que se genera en la zona, pero es lo que mantiene viva la ciudad. Y los servicios ambientales son el agua que genera la zona húmeda boscosa de toda la sierra del corredor Chichinautzin, que es toda la zona cerril de la ciudad, todos los escurrimientos que de manera natural alimentaban a la cuenca hídrica del Valle de México, que como dice Luis Zambrano, un buen amigo que ya pasó por esta entrevista que le hizo Ceci, es una gran olla. Entonces esa gran olla se alimentaba de los escurrimientos naturales de la zona cerril, que junto con otros escenarios le dieron origen al valle metropolitano, y las actividades agroproductivas, ya con la mano del hombre, transformaron y aprovecharon ese espacio hídrico para poder sacar
escenarios de producción, que son las chinampas. Todavía no voy a entrar a las chinampas, pero quiero terminar de contextualizar. Entonces, lo que hacíamos en Corena es cómo mantener, cómo evitar que la tala se convirtiera en una plaga, que ya lo es, y que evitáramos generar gran despoblamiento de zonas boscosas que generan una alteración, como ya lo conocemos con los efectos del cambio climático, y que nos llevan básicamente a la alteración de estas zonas y que rompen el equilibrio del sistema ecológico del lugar. Bajo ese escenario, mantener al dueño de la tierra con el interés nos llevó a crear, bueno, no crear, sino a implementar o instrumentar, más bien instrumentar, lo que nosotros llamábamos los pago por servicios ambientales. A manera de conservar la tierra, el valor natural original de su contribución al oxígeno, al agua y al medio ambiente, se le pagaba una cantidad por hectárea a los dueños de la tierra. ¿Que quiénes eran los dueños de la tierra? Pues los servicios comunales, ya sea bajo la modalidad del ejido o bajo la modalidad de los bienes comunales, pero son como Milpalta, Tlalpan, Xochimilco, Magdalena Contreras. Súper organizados. Sí, porque vienen de una guía que el Estado en su momento así lo decidió para evitar que hubiera una mezcla y un rompimiento de las estructuras sociales, pero que al final de cuentas del modelo urbano de economía urbana terminó comiéndose esas estructuras, que si en su momento las hubieran incorporado como socios, tal vez se hubiera conservado de mejor manera, pero al final la especulación inmobiliaria sobre todo fue lo que generó que la ciudad creciera de una manera muy desordenada. Después de eso vino una crisis, sobre todo en el año 2000, si no mal recuerdo, 2012, donde la UNESCO, ante la falta de información de qué se estaba haciendo en una zona declarada patrimonio, pues prendió los focos amarillos y que dijo, queríamos saber qué pasa. Recuerdo que donde yo tuve la oportunidad de conocer a Olga Uribe y al doctor Alberto González Pozo, a los cuales les mando un saludo y mi reconocimiento y respeto institucional, tuvimos una reunión con ICOMOS y yo como de Corena, en cuanto, fue chistoso porque fue en Bellas Artes, ellos vinieron como parte de ICOMOS a ver una queja que había porque una remodelación en Bellas Artes había roto la concha acústica y un gran telón que se estaba perdiendo y esta parte que estuvieron ellos investigando, y venían con la preocupación que la construcción de la línea 12 del metro, tenían ellos datos de que estaba construyéndose sobre la zona patrimonial. Recuerdo que hicimos un sobrevuelo, pude dimensionar en el aire el escenario que representa realmente la zona sur patrimonial y los valores chinamperos. ¿Qué aprendí? Y lo digo con todo respeto. El amor que el doctor González Pozo y la arquitecta Olga Uribe tienen hacia una zona que ha representado lo que durante miles de años ha sostenido a la ciudad o a lo que es la cuenca de la Ciudad de México. Son valores ambientales que mezclados con valores sociales humanos han generado un ecosistema que permite ser agroproductivos, pero a la vez seguir manteniendo los valores ambientales de la zona. Es un proyecto de sustentabilidad muy equilibrado, que sin la necesidad de tanta teoría que se hizo en el pasado, desde hace cientos de años, se viene trabajando en la zona y que tiene un ciclo de acción-recuperación, 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 que las generaciones de chinamperos y las generaciones de pobladores lo han venido manejando. Entonces, viene el cambio de administración, se propone la creación de la Autoridad de la Zona Patrimonio como una forma de mantener primero la comunicación directa con la UNESCO y con los organismos que era el ENCRIM e ICOMOS, perdón, el ENCRIM es la escuela de restauración. De restauración, no. Era ICOMOS y la otra, el CRIM, que es el otro organismo que la UNESCO tiene reconocimiento, y empezamos a trabajar con ellos para poder mantener una comunicación acerca de los proyectos y de la política pública que se viene realizando en la zona y que no había sido oportunamente informada y que había alertado y alarmado a la gente de la UNESCO. Se crea la Autoridad de la Zona Patrimonial, tengo el honor de haberla
iniciado, de haberla creado. Y una de las primeras cosas que empezamos me da risa porque me acuerdo esas discusiones que teníamos, porque decíamos, bueno, a ver, todo mundo habla que Xochimilco se está perdiendo. Primero, no es Xochimilco, es la región sur. Que Xochimilco tiene un mayor porcentaje de territorio, está bien, a lo mejor eso le da primicia, pero no es exclusividad. Entonces, toda la región de los pueblos del sur se encontraba en una situación de riesgo. Y la primera pregunta que nos hicimos en ese sobrevuelo en helicóptero con la gente de ICOMOS Internacional e ICOMOS México fue, ¿y cuántas chinampas hay? Oh, pues no sé. ¿Cómo que no se habló? No se tenían datos exactos ni precisos. Todo el mundo hablaba de la zona chinampera, todo el mundo hablaba de las maravillas de lo que representaba esa zona, al grado que si uno hace un poco de revisión histórica documental, podemos ver que en las delegaciones Iztacalco, Venustiano Carranza e Iztapalapa llegaba la zona chinampera. Hay vestigios, hay estudios y hay restos de la zona chinampera, que el crecimiento de la ciudad la fue desapareciendo, como muchas cosas ha venido desapareciendo. Pero es una de las zonas agroproductivas más intensas. Y ahí es donde nos empezamos a involucrar con nuestros buenos amigos, que vuelvo a decir su nombre de reconocimiento, Alberto González Pozo, Fernando Chiapa, Olga Oribe, Gabriel, a mucha gente que ha estado dedicando su vida institucional profesional a esta zona. Y una de las primeras conclusiones, en las cuales a veces coincidíamos y a veces no, es que la zona chinampera no se iba a acabar, porque era una zona creada por la mano del hombre, sobre una zona natural. Lo que sí iba a crear un conflicto es que desapareciera la zona natural. Entonces, el que cada vez haya una disminución de la zona lacustre, sí pone en riesgo la actividad agroproductiva a través de las chinampas. Las chinampas es un sistema de tierra flotante, que eso no le gusta al doctor González Pozo que digamos que son tierras flotantes, sino más bien es un sistema. Pero la tierra flotante la quiero explicar para quienes no tengan mucha información al respecto, pero es un entretejido de raíces con lodos, lo que permite crear una superficie que ante los valores que tiene los lodos, se genera la calidad para poder producir lo que se siembra. ¿De dónde vienen esos valores? De toda la actividad volcánica que se tuvo en su momento en el Cerro del Xitle y en... ¡Ay! Me van a colgar los de... ¡Ay! El otro cono volcánico, se me olvidó el nombre, perdón. ¿El Teutli? Ya tus canes ya se enojaron porque se me olvidó el Teutli. Bueno, esa actividad generó que permanentemente la actividad volcánica enriqueciera los lodos, que sumados a una serie de valores minerales, han hecho que esas tierras se conviertan en altamente productivas para lo agroproductivo, hortalizas, pero también a una actividad que recientemente tiene mucho impacto en la economía, que son los viveros de flor, pero que tienen sus riesgos por el uso de agroquímicos y una serie de prácticas que ya no son válidas en ciertas zonas, pero que la economía, a veces el mercado, las mercancías, hacen que se generen prácticas productivas que no benefician, sino dañan al medio ambiente. Entonces, estos valores minerales hacen que junto con la técnica del entramado de las, repito, de las raíces de la pantle y de todos estos, todas estas raíces que crecen a lo largo de la zona china, de la zona hídrica de los canales ahora, se generen unas grandes extensiones. Como me decía el doctor González Pozo una vez que se hizo un estudio, que determinaban por el tamaño y por las características el tipo y la zona de producción. Entonces, nuestro primer trabajo que hicimos como autoridad fue vincularnos a la UAM, porque, por lo que acabo de decir, se tenía toda la información en el CIDEX, información histórica, no quiero decir que la tuviera ahí escondida, sino ella fue acumulando la parte de la información que la propia universidad empezó a generar de los trabajos que se realizaban en la zona, cuando el objetivo de la creación de la UAM era ese, era un vínculo entre la comunidad y la institución académica que iba a permitir mejorar las condiciones de la zona. Y con el doctor González Pozo una metodología muy interesante para
clasificar, cuantificar y sobre todo identificar el estado en el que se encontraba la zona chinampera. Entonces, después de aquella pregunta de cuántas chinampas había, para poder determinar, porque todo el mundo hablábamos alarmistamente que se estaba desapareciendo la zona, pero no teníamos una unidad de medida. Podrá ser muy econometrista la definición, pero necesitamos una unidad de medida que nos ayudara a identificar el tamaño del problema. Y eso a la UNESCO le fascinó porque tuvo la oportunidad de generar una metodología de trabajo, la que hizo el doctor González Pozo, a través de este convenio y acuerdo con la autoridad de la zona patrimonio. Pudimos documentar todas las hectáreas que considera la declaratoria, donde Xochimilco, Tláhuac y un pequeño pedazo de Milpalta, que están en la poligonal que se decretó a finales de los 80 como zona patrimonio, y pudimos sacar cuántas chinampas hay. Si no mal recuerdo, porque no tuve la precaución de revisar el documento antes de entrar a la zona, pero eran 22.600 chinampas las que se pudieron levantar, donde la mayoría tienen extensiones que van entre los 1.000 y 1.500 metros, pero lo más importante que se pudo determinar de este estudio que el doctor González, repito, elaboró con su equipo de trabajo fue que el 10% son las que se mantienen en actividad agroproductiva. O sea, alrededor de 2.500, 3.000 son las que se tienen. Entonces, el reto es, ¿qué hacer con las otras? Y no tanto qué hacer en el sentido de que ahora qué hacemos, sino en esta cuantificación, clasificación, nos permitió el doctor generar lo que en cualquier esquema de ordenamiento territorial se realiza, que es identificar la predominancia de los usos de suelo y sobre todo identificar esos valores que le dan equilibrio y que manejan. Entonces identificamos las zonas de alto valor ambiental, que esas deben de mantenerse como tales. ¿Por qué? Porque son aquellos lugares donde mantienen el equilibrio y se generan las condiciones de hábitat para que ciertas especies que predominan en la zona puedan subsistir, pero que también se conviertan en escenarios de asilo de estas migraciones temporales de aves y de otras especies que llegan a la zona. Por eso podemos todavía dentro de la Ciudad de México encontrar grandes extensiones lacustres donde siguen llegando aves migratorias del norte de Estados Unidos y de Canadá, que en temporada de invierno vienen a pasar en esta zona. Lamentablemente, el norte de la Ciudad de México, donde estaba gran parte del lago de Texcoco, ha tenido la desaparición de muchas zonas lacustres, pero el sistema de navegación, como me diría el biólogo Rubén Rojas, el sistema de orientación de las aves las lleva a encontrar los espacios adecuados. Entonces hemos recibido en esta zona una cantidad importante de aves migratorias que antes no llegaban hasta esta zona, pero que están llegando al encontrar las condiciones lo más naturales posibles. Y eso hace que las cadenas ecosistémicas funcionen. Pero también se generan plagas, se generan escenarios de que la biodiversidad animal nos puede generar conflictos. Entonces, bueno, ya ubicamos el escenario, sabemos de qué tamaño es el terreno, sabemos cuántas chinampas existen. Ahora lo que vienen son las decisiones importantes, la política pública, definir qué queremos de esa zona. Primero, hay un escenario ambiental que tenemos que conservar, por lo que acabo de decir, los valores ambientales son los que le permiten a la ciudad generar estas zonas de riqueza. Las zonas industriales no pueden funcionar si no hay agua. ¿Y quién genera el agua? La zona sur. No se puede trabajar y no se puede hablar de riqueza en la economía urbana si no hay los valores, el oxígeno. El oxígeno es generado por estas zonas. Entonces, si nosotros vemos la materia prima más importante para la economía del Producto Interno Bruto de una ciudad, de una capital o de un sector de la economía, está generado por la materia prima de lo que acabo de decir. Y si no conservamos la materia prima, pues ¿de dónde lo vamos a sacar? Esos son los grandes retos en el punto de vista ambiental. En el punto de vista social, hay un valor histórico muy interesante que aquí quiero reconocer que una colega, la doctora Araceli Peralta, ha documentado muy bien Que acaba de estar con nosotros también. y también
Sí, Es también estuvo. una joya. Y ella ha tenido la oportunidad de documentar histórica, arqueológicamente y simbólicamente lo importante que son los valores sociales, culturales. Que si empezamos a hacer una mezcla con el escenario ambiental, pues es parte de lo que describíamos al inicio, los valores ambientales y los valores sociales, culturales. Los barrios de Xochimilco, los pueblos de la zona sur, son los que le han dado la característica a cada una de las regiones. Reconociendo la frase de una gran anciana que lamentablemente ya no vive, pero vivía en Xochimilco, me decía: mira, antropólogo, todos somos de Xochimilco, pero no es lo mismo San Luis que San Gregorio, ¿eh? Entonces, podemos hablar que es una zona, una gran región, pero hay sus diferencias. Y esas diferencias vienen a darse del modo de vida que está documentado en gran parte por lo que Araceli y sus colaboradores han venido desarrollando. Fíjate, te hago una anotación de eso. Cuando apenas entré a formar el CIDEX, fui a una reunión en la delegación Xochimilco. Estaba Alfredo de la Rosa como delegado en ese tiempo y fue una reunión muy grande para conformar el Consejo Cultural de Cultura de Xochimilco. Éramos como 100 personas, ¿no? Representantes de cada pueblo, de cada barrio, más gente de gobierno, más los gestores culturales, más los artistas, los chinamperos, etcétera. Íbamos a empezar cuando de repente levanta la mano alguien y dice: a ver, pero ¿de qué Xochimilco estamos hablando? Porque no es lo mismo el de San Gregorio que el de Santa Cecilia, Sí, claro. el barrio de Caltongo que el barrio de San Juan. Y bueno, fue una reunión de 2 horas que no se conformó el Consejo Consultivo, porque no habían tomado en consideración que había que partir de la complejidad y de la gama enorme de particularidades que tiene cada pueblo, cada barrio, que aunque es un Xochimilco, pero es una esfera completa ¿qué te diré? De 1000 maneras. O sea, San Gregorio no es lo mismo que Jaltocan, ¿no? Y Y eso. además la pluralidad de los valores y de su forma de conocimiento del territorio es lo que los diferencia. Exacto, sí. Lo vimos en el 2017 durante el terremoto. La gente de San Gregorio tenía un valor y una identificación sobre la pérdida material y social que tuvo del sismo, que no coincidía con los de Santa Cruz Acalpisca, que está a menos de 1 kilómetro del lugar, Exacto, ¿no? Pero son concepciones y valores culturales, por eso decía yo, reconociendo lo que Araceli nos ha transmitido en esta gran documentación que ha hecho, es cómo los valores culturales en lo religioso le dan una identidad primero y en lo productivo le dan una identidad después. ¿A qué me quiero referir? Resulta ser que la experiencia que tuve como jurídico en gobierno en Xochimilco me permitió identificar, por ejemplo, varias reuniones donde, en San Gregorio, por ejemplo, espero que nuestros amigos de San Gregorio no se vayan a molestar por la descripción que voy a hacer, pero sucedía en todos los pueblos. Podíamos tener una reunión para definir la festividad del pueblo, pero quienes son vecinos, los mayordomos tenían una posición, los vecinos tenían otra posición y los comerciantes otra posición. Entonces, teníamos que buscar la forma de mediar para poder encontrar la convivencia entre los valores festivos, sociales, religiosos, con los económicos y con los comerciales y con toda esta gama de valores que se van sumando a la vida cotidiana de los pueblos y de los barrios. Y entonces, aquí recuerdo mucho porque los mayordomos decían: no, no vamos a vender cerveza, porque es una festividad religiosa. Y su vecino o su familiar, que estaba del lado de los comerciantes, decía: no, no, si no hay fiesta, si no hay cerveza, si no hay alcohol, no es fiesta. Y si no hay Claro, baile, pues está tampoco. potenciando la actividad económica en esas fiestas también. Pero Está. eran como los Sí, valores sí. entendidos entre uno y otro, a pesar de ser, ¿verdad? Terminaban la reunión y se iban de la mano todos, ¿no? Pero al Sí. final, como cada quien defendía su interpretación de los valores y lo que le da la vida orgánica a una comunidad. Claro. Y había escenarios, por ejemplo, digo, ya entrando a otro tipo de temas, por ejemplo, la defensa de ciertas zonas de Santa Cruz de Acalpisca, donde se oponían rotundamente o se opusieron rotundamente a la introducción del agua potable. A pesar de que iba a ser en un beneficio de la comunidad, decidieron que no. Y bueno, de alguna manera fue un trabajo interesante, pero se respetó lo que la comunidad dijo. Sí, Y fíjate, estoy por hablando de ejemplo, una etapa, ¿eh?
Claro, aquí nos dice Octavio Soto, podemos decir que cada barrio se rige bajo usos y costumbres diferentes, por eso esas diferencias entre cada uno, exactamente Octavio, Totalmente de acuerdo, la pluralidad es lo que da la riqueza, ese valor excepcional, que es, retomando lo que la UNESCO definió como su categoría de patrimonio universal excepcional. La exacto. pluralidad es lo que permite la existencia y las relaciones entre los barrios y los pueblos. Déjenme decirles que como autoridad me tocó conocer a varios pueblos y barrios de Xochimilco que lo que solicitaban era entrar a la zona patrimonial, que la UNESCO lo reconociera como parte de. Y yo les platicaba respetuosamente, bueno, ¿y por qué? Ah, es que si no estamos dentro de la UNESCO, no estamos. Y entonces a la hora que platicábamos con los barrios que sí estaban dentro de Xochimilco, dentro de la declaratoria, me decían, no, 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 ellos no. Ellos no los incluyan porque ellos no están en la línea. Oiga, pero es que la línea es imaginaria. Lo que de alguna manera nosotros tenemos es una relación cotidiana, Santa Cecilia con Santa Ana, con todos, con todos. No, nosotros somos de la. ¿Y qué significa la declaratoria? Pues no sé, pero la UNESCO nos dijo que nosotros. Y bueno, el otro escenario, el otro fantasma que recorre permanentemente las calles de Xochimilco es que la UNESCO, al hacerlos hecho, al haberlos hecho, haberlos declarado patrimonio, creen que la UNESCO manda dinero para su conservación, cosa que es una cosa importante aclarar. La UNESCO hace las declaratorias, pero son los gobiernos y las comunidades quienes se encargan de definir cuál es el procedimiento para conservar. Ese es parte, es un anuncio, ese es el título de mi tesis de maestría por metodología para la participación en las declaratorias patrimoniales, porque las declaratorias se daban o se siguen dando en función de las opiniones de los gobiernos. Y muchos vecinos y muchos habitantes se enteran de la declaración una vez que se dio. Ah, y ya somos patrimonio. Y es un poco como los pueblos trágicos, perdón, los pueblos mágicos, que de repente se enteran que ya son pueblo mágico y de repente empiezan a llegar una cantidad impresionante de turistas, de servicios, y no hay la infraestructura para poder mantener. Entonces, esta metodología, en mi opinión, mi aportación en la tesis va a ser crear las condiciones para que se discuta previamente a la declaración el convencimiento y sobre todo la solidaridad de la comunidad ante un escenario futuro que va a modificar primero su forma de concebir la zona. Segundo, el compromiso social solidario para su conservación. El dueño de la casa cuya arquitectura vernácula es más representativa de la zona debe de entender los valores que le representan su inmueble ante un entorno. Pero también los grafiteros deben de entender los valores que representa ese inmueble, pero también se les debe de dar un espacio para que la expresión cultural a través del grafiti se pueda manifestar y no a través de los petroglifos que están Sí, en la hombre. zona de Santa. Justo Entonces, Araceli nos decía es justo interesante. de la, claro, Araceli nos Mira. decía esto del polígono que está muy reducido y que se está considerando otra visión Y que abarcar. no necesitamos de la UNESCO. Lo que Exacto. necesitamos es de cómo creamos las condiciones sociales para poder involucrar en esta corresponsabilidad. Porque el Claro. señor que vende la casa de los materiales, su negocio es vender materiales. Él no sabe si el tabique o el cemento que vendió lo van a ir a poner allá arriba, donde hay un ojo de agua que va a desaparecer, pero ese ojo de agua permitía surtir de ciertas zonas a los canales de San Gregorio y San Luis. Que ese ha sido uno de los principales problemas hídricos de la zona, ¿no? Estos asentamientos humanos irregulares han obstaculizado que los escurrimientos externos cumplan su función de dotar de agua y de niveles a la zona lacustre. Y solamente son los subterráneos los que mantienen todavía estos ojos de agua naturales, junto con la planta de tratamiento del Cerro de la Estrella, que aporta una gran cantidad de agua para mantener el nivel de la zona lacustre. Porque hay todavía gente que cree que es una relación natural. No, desde los años 70 del siglo pasado dejó de ser una zona autosostenible y es la planta de tratamientos de aguas del Cerro de la Estrella quien mantiene el nivel. El sismo del 85 y el de 2017 evidenció que en el subsuelo hay una serie de fracturas que hacen que permanentemente se esté filtrando. Entonces, la planta de tratamiento funciona a las 24 horas de los 365 días del año. Es como tener una llave del agua abierta en un lavabo. Siempre va a irse por la parte del drenaje,
quiere decir que el subsuelo de Xochimilco tiene fracturas y es muy natural. ¿Por qué? Porque son hundimientos diferenciales de una zona que tiene movimiento de tierras. ¿Cuál es el tema? Que a veces hemos explotado demasiado las fuentes naturales y no hemos rellenado y se crean una serie de vacíos. Pero bueno, eso ya es una explicación de los ingenieros. Pero al final, regresando al tema, entonces los valores culturales, sociales, más los naturales, nos han permitido darle un valor excepcional a Xochimilco. Las nuevas generaciones no tienen esa información y es urgente e importante que las actuales generaciones transmitan, ya sea por la vía de la tradición oral o cualquier otro mecanismo, el generar esta información. Una de las cosas que hacíamos en la autoridad fue hacer juegos lúdicos. Hicimos una lotería, juegos tradicionales, una lotería, una memoria con los valores de la zona. Que la tenemos en el CIDEX, por cierto, Sí. los dos. Sí, cierto. Pero, bueno, ese es un trabajo que no he dicho. Una de las cosas que hicimos en el CIDEX, después de trabajar con el doctor González Pozo, en la parte esta de la cuantificación y clasificación, el segundo trabajo era generar un programa maestro. Hasta ahí yo llegué porque hubo una serie de cambios. Yo salí y el que llegó, bueno, ya no le dio continuidad. Pero antes de que saliera, tuvimos la oportunidad de trabajar con Ceci. Y una de las principales cosas que queríamos hacer es qué hacer con esa cantidad de documentos que Ceci tenía en el CIDEX o tiene todavía en el CIDEX y que ante una situación de un accidente doméstico pudieran perderse. Una de las cosas que hicimos fue escanear y digitalizar la mayor parte de la información. Se hizo un trabajo importante, no total, pero sí se hizo un trabajo muy importante, que la idea era, al escanearla y digitalizarla, tenerla en un formato y una plataforma que pueda ser consultada por cualquier persona desde cualquier parte del mundo. Entonces nos podemos encontrar documentos tan simples como una comunicación que la delegación le hace a un ejidatario y que por alguna razón llegó ese documento al CIDEX, donde le explican que está autorizado para sembrar tal cosa en 1977, 78, hasta un estudio muy serio sobre la situación que genera la contaminación ambiental, la cuenca lechera que se encuentra todavía en esa zona. Entonces, y estudios elaborados por consultorías ambientalistas muy importantes. Entonces, ese es un poco el valor documental. Y eso es lo que quisimos hacer al trabajar junto con la UAM, con el CIDEX, de tener una actualización tecnológica que facilitara los pasos siguientes. Y los pasos siguientes es generar un programa maestro para la zona de patrimonio, pero más que la zona de patrimonio, para la región, para toda esta gran zona que tiene una interacción natural, social, cultural, económica, religiosa, en escenarios de sustentabilidad. Y bueno, eso implica tomar decisiones de gobierno importantes como el retiro de asentamientos humanos irregulares, generación de condiciones de recuperación, revalorización y reforestación importantes en la zona. A mí me gustaría mucho que el programa de Sembrando Vida pudiera aplicarse en la Ciudad de México, en esa zona, porque es un incentivo aparte de los servicios ambientales. Entonces, los bienes comunales de Milpa Alta reciben una cantidad importante de recursos provenientes de los servicios ambientales, pero eso es para conservar. En cambio, jóvenes sembrando, perdón, Sembrando Vida nos ayudaría a reforestar las grandes hectáreas que dejaron de ser productivas, porque se sembró mucho maíz y se deforestó, perdón, y hay que recuperar esa zona. Y esos son los programas, esas son las decisiones que hay que tomar, pero no son por ocurrencias de un servidor público o de un político, de un funcionario, sino más bien el cómo poder definir una serie de acciones y de programas para organizar cronológicamente de qué mejor manera podemos subsistir. Y cuando me refiero a subsistir es de que cuando tú tengas la oportunidad de ir a visitar Xochimilco, puedas hacerlo en las mejores condiciones sociales, económicas. Que tú sepas que puedes llegar a cualquiera de los 9, 10 embarcaderos que hay y no necesariamente te enganches con el primer guía de turistas que te encuentres en la ruleta de vaqueritos y que te lleve a un embarcadero que a lo mejor no sabemos si es de los oficiales o no. Entonces, esa parte nos falta, como corresponsabilidad social.
Y eso hace difícil, por lo que acabamos de decir, la pluralidad de social hace que las cosas tengan que tener una mayor interacción y una negociación para poder lograr que la gente pueda tener acceso a ciertos servicios, a ciertas prestaciones. Y el otro escenario, la conservación. Y la conservación va desde los bienes patrimoniales tangibles hasta los intangibles. Los tangibles los tenemos ahí, el sismo del 17 se encargó de hacernos recordar que la torre del campanario de San Gregorio se cae, que la iglesia de San Luis Tlaquiotemalco se cuartea, que las iglesias o las capillas como la del barrio de San Cristóbal puede caerse. La misma parroquia de San Bernardino. San Bernardino. Entonces, esa es la parte de los valores Hoy tangibles. catedral, perdón, ya es catedral. Bueno, ese es un tema que un día con Araceli ojalá pudiéramos tener la plática con un cafecito de por medio, obviamente, porque hay una discusión de que cuál fue primero, si la catedral de la Ciudad de México o O la San de San Bernardino de San Bernardino, Bernardino. Y ahí exacto. entramos los de Tepepan en una lista, porque también la iglesia de Tepepan le anda peleando sus orígenes. Entonces, bueno, pero ya habrá oportunidad. Pero los valores intangibles, que son todas las festividades, desde las religiosas, la importancia de recibir al niñopa en la casa de uno, de darle de comer a todos los que quieran visitarlo, pero también la lista de los mayordomos para poder ser los cuidadores del niñopa, Y las y que tiene comisiones de una mayor representatividad religiosa que el propio San Bernardino de Siena, ¿no? religión. Entonces son escenarios que hacen, repito, excepcional a la zona. Yo estoy muy orgulloso de vivir en una zona excepcional, porque todo esto que acabo de describir es parte de lo que cotidianamente viví. Vives, exacto. Ahora que estoy como embajador de México en Nicaragua, he tenido la oportunidad de comparar ciertos valores sociales y culturales. Y lo digo con mucho respeto para todos, pero los valores nacionales, en el caso de México, tenemos una riqueza impresionante que no alcanzamos a valorar a veces y que muchas ocasiones terminamos gastándola en construcciones de mega obras o megaproyectos. ¿Qué tanta necesidad tenemos de construir una plaza comercial gigante, enorme, donde los valores de la economía siguen siendo domésticos? ¿Por qué entrar en una economía de consumo que no es la representativa de la zona? Porque los valores de mercado lo dicen, pues esa será la economía, pero los valores sociales dicen otra cosa. Y no en balde son las grandes luchas que los pobladores de Xochimilco llevan a cabo contra obras de infraestructura o megaproyectos. Ahora, no sé si cuánto tiempo Espérame, tengamos te para quería hacer seguir. unos comentarios. Sí, Aquí adelante. está, saludamos a Nahua González, a quien también vamos a Ah, tener también. aquí platicando, una Saludos, Anabela. etnóloga, también gente que se preocupó mucho por llevar a cabo el archivo histórico de Xochimilco en la delegación y que, bueno, ha hecho una investigación enorme de conservación de las tradiciones, sobre todo las danzas, el Es significado. investigación participativa la que ella hace, ¿eh? Porque Exactamente. es parte del objeto de estudio. Exacto. Anáhuac nos dice: felicidades al antropólogo Gustavo Cabrera por la información vertida en un gran conocimiento, de un gran conocimiento de la zona, y a Extensión Universitaria por este maravilloso ciclo de conferencias. Gracias, Anáhuac. Saludos a mí por esta labor de difusión de temas centrales para la zona patrimonio. Gracias, Anáhuac. Un saludo. También Fabiola Mora nos manda saludos. Uy, Fabiola, una antropóloga también que ha hecho este estudio sobre esta festividad del Tularco, que ha trabajado mucho sobre Caltongo y sobre fiestas y tradiciones, también va a estar con nosotros en la segunda serie de Conferencia del Patrimonio para el 2022. Estará platicándonos qué es lo que ha hecho. Y bueno, no sé por qué no veo los comentarios aquí anteriores, pero te preguntaban alguna cosa. Fíjate que justo el libro de Luis Zambrano y de Rubén Rojas, ahora que estuvieron con nosotros, perdón por los perros, nos decían que justo el libro se hizo para divulgar, para que lo leyera la gente que no sabe de Xochimilco, que no vive en Xochimilco necesariamente, sino que puedan conocer que esta zona va más allá de las trajineras, en la fiesta, ¿no? Los domingos o el día festivo, sino que es todo esto que nos has platicado, lo que nos comentaron ellos, lo que te comenta Araceli, lo que nos van a hablar arqueólogos como Rafael Simbrón, por ejemplo, ¿no? O Anáhuac González. Lo que nos ha platicado Leonel, que Xochimilco es
es algo que forma parte de nosotros. Si entendemos un poco esa complejidad, podremos entender mucho más la realidad de los que no estamos inmiscuidos en esta condición de ser pueblo originario, ¿no? Los urbanos respetaremos, los citadinos que estamos en otra zona, podremos respetar estas cosas y no quejarnos de que se hacen fiesta, que se hacen ruido. Los cohetes, bueno, para los perros sí es un gran problema, ¿no? Pero bueno, pues son parte de las cosas de la zona. Pero entender que si tú talas un árbol en la montaña, dejas de permear el agua hacia el subsuelo y va a entrar como cascada en las casas, abajo en esta olla grandota de la que hablas, ¿no? Entonces nos estaremos ahogando y los manantiales ya no pueden ser lo que originalmente es un manantial, porque no hay árboles que filtren el agua de la lluvia. Pero bueno, continúa, perdón, Gus. Ya estamos por terminar en 10 minutos. Si quieres, compartirnos Bueno, algo más. un poco del reto. ¿Cuál es el reto que nos queda? Y digo, nos queda, pluralmente estoy hablando, a todos los que tenemos el interés o vivimos y estamos en la zona. Primero, hay que desmistificar el escenario de Xochimilco. La gente cuando escucha Xochimilco lo remite necesariamente al guateque, a la fiesta en la trajinera. Esa es una parte del turismo recreativo. Pero, por ejemplo, mencionaste a Nahua. Yo respeto mucho a Nahua porque ella tiene una responsabilidad de cómo armar museográficamente la historia de Xochimilco. Y era la responsable, o fue, es la responsable, de mucha de esta gran información que se tiene que transmitir. Y uno de los objetivos que teníamos en la autoridad era cómo ligábamos un embarcadero a través de un canal que estuvimos recuperando para que pudiera hacerse el recorrido hasta el Museo Arqueológico. Y que pudiera ser parte de una diferencia, de una forma diferente del turismo cultural recreativo. No es ir a echar trago y cantar con el mariachi que viene de otra genera, no, es disfrutar, aunque hay gustos y hay escenarios. Quiero platicar una anécdota personal, que en alguna ocasión yo invité parte de mi familia a un recorrido por la zona que estábamos recuperando y entramos por el canal de, por acá, por el embarcadero de Cuemanco, hacia el área natural protegida en ciertos canales que no comúnmente se recorren porque turísticamente no son rentables. Al término del recorrido, me sorprendió que algunos familiares me dijeran: "Oye, está padre, qué bonito, es hermoso, pero nos hizo falta el ruido. Nos hizo falta No puede el ser. guateque, que le haya chocado la trajinera una con otra". Bueno, son conceptos de diversión diferentes, Exacto. ¿no? Y son muy respetables. Y debe de haber los escenarios para ambos casos. Como una ocasión que nos tocó estar en el Parque Ecológico de Xochimilco, que ahora hay una nueva administración a la que el gobierno de la ciudad le dé un impulso muy importante, donde estuvimos haciendo un trabajo y nos sentamos un rato a tomar un refresco en el área que está ahí y vimos a dos canadienses. Y empezamos a hacerles la plática y ellos son dos observadores de aves. Si el biólogo Rubén Rojas está viendo esto, se acordará, porque él me regaló un libro sobre aves que venían de Canadá exclusivamente a ver un tipo de ave que le dijeron que están encontrándose en este lugar que es un santuario. Y habían pagado una cantidad importante de dólares por hacer ese viaje y por venir a estar todo el día observando con grandes telefotos, mira lejos, o los binoculares. Y esa parte no la hemos explotado. Entonces, tenemos que buscar a través de este programa maestro cómo combinar la pluralidad de intereses, pero con la pluralidad de beneficios. Yo estoy totalmente de acuerdo que lo que hagamos en Tulyehualco no va a funcionar para San Luis Tlajeltemalco, lo que hagamos en San Luis no va a funcionar para San Gregorio, y lo que hagamos en San Gregorio no va a funcionar para Santa Cruz, y lo que hagamos en cada uno de ellos. Tiene que ser un programa muy particular, acciones muy particulares. Hay de tecnología hidráulica que sí deben de ser de carácter general, un programa de manejo de niveles, por esto de los hundimientos diferenciales. Tenemos que estar midiendo permanentemente las profundidades. Y no porque se estén secando, que ese es uno de los temas que a veces se cometen. ¿Se están secando los canales de Xochimilco? No se están secando. Lo que pasa es que los hundimientos diferenciales hacen que zonas que se encontraban a un nivel crezcan y por lo tanto el tirante de lo que es el rango de agua disminuye.
Pero son hundimientos diferenciales que se tienen que atacar y concentrar con esclusas, con técnicas hidráulicas. No vamos a poder rellenar, sino más bien a manejar. Y las esclusas. Sí, justo cuando estabas de autoridad, financiaste o apoyaron un proyecto en la UNAM de ingeniería para sacar datos de este tipo, ¿no? Sí, porque al final de cuentas, las quejas de los prestadores de servicio o los dueños de las trajineras eran que sus trajineras ya estaban rozando, según nos decían. Y en algunos casos, lo que querían era dragar. Y sí, no podíamos dragar, porque en el momento que se dragara, se disminuye el fango y vamos a llegar a la capa terrestre, espero que esté bien dicho, más básica. Y lo único que estamos haciendo es dejar el casco, la base de la zona de la cuenca, en condiciones totalmente vulnerables, para que un movimiento sísmico fracturara y abriera con mayor. Y lo vimos, hubo en la época que, en paz descanse, nuestro amigo Avelino fue alcalde, tuvimos una situación de ese tipo. A través de una grieta, se secó, y la grieta se derivó porque levantaron todos los lodos, y los lodos es una capa, llamémosle térmica, o plástica, que ayuda a evitar las filtraciones. Lamentablemente, la primera decisión que se hizo fue llenarlo de cemento, hasta que la gente de la PAO dijo, oigan, no va por ahí. Junto con medio ambiente entramos en un escenario y se tomó una decisión técnica, pero con los riesgos de que el peso del cemento generara un hundimiento mayor. Entonces, toda esa parte la tenemos que ir trabajando de la mano con la comunidad. Por ejemplo, uno de los principales cuestionamientos es la calidad del agua. Acabo de decir, el 90% del agua proviene de la planta de tratamiento. Es agua tratada. No es agua que provenía de los ojos de agua como antes de San Luis, que eran la gente mayor, reconoce y recuerda esos lugares como los grandes borbotones y ojos de agua. Yo todavía los llegué a ver en la zona de Tláhuac, que sigue habiendo ojos de agua, pero ya no son de alguna manera la fuente natural que sostiene los niveles hidráulicos. Entonces, tenemos que entender que muchas de las descargas clandestinas u oficiales de los drenajes, al caer en la zona, pues contaminan más el agua. Entonces, gran parte del trabajo que se hizo en su momento con Avelino fue esta obra hidráulica, que para los políticos es una mala inversión porque la obra hidráulica no representa votos porque no es una obra estética. Sino más bien es una obra que te genera molestias porque van a abrir tu calle, van a cambiar los tubos y durante un mes, dos meses no vas a poder entrar ni salir. Y teníamos ese tipo de situaciones permanentes. Los vecinos, oigan, ¿y cuándo van a acabar? Ya estamos tarde, ¿no? Bueno, es parte de lo que se tuvo que hacer. Se generó, se encauzó una gran cantidad de descargas hacia lo que sería ya el drenaje central y evitamos que siguieran cayendo hacia lo que es el drenaje, de los canales, perdón. A pesar de eso, mucha gente sigue conectando su drenaje a la forma más fácil, que es el canal abierto. A pesar de que ahora el sistema de drenaje permite conectarse mucho más fácil. Gracias, Gustavo. Pues ya nos gana el tiempo, pero sí quiero hacerte unos comentarios. Precisamente nombraste a Rubén Rojas. Rubén, desde que empezó la charla, te manda saludos. Me mandó por WhatsApp porque no tiene Facebook. Y te manda un mensajito, permíteme, que dice, dale mis saludos y felicitaciones por sus logros. Le estoy muy agradecido por lo que me dejó de aprendizaje. Espero poder interactuar pronto con él en más proyectos. Claro que siempre sí. Siempre dar las gracias, es muy bello. Fue una retroalimentación de ambos, ¿eh? Y bueno, dice Lauro Escamilla, la bioculturalidad es el concepto que define esos sistemas socioambientales. Mucha falta hace reconocer esos sistemas autogestivos que promueven equilibrios ecosistémicos y definir con ello el diseño y la aplicación de las políticas públicas ambientales. Es un enorme pendiente. Gracias por tu comentario, Lauro. Dice que Efren Romero nos dice, existen zonas en El Japón, San Gregorio, Acapilxcan, Piedra Larga, hasta San Pedro Actopan. Deben ser consideradas zonas arqueológicas de importancia total en lo social, ya que está comprobada su existencia de más de 4,000 años, según Ávila López. Seguramente. Hay un saludo para Efren. Efren es uno de los cronistas cuya documental personal ha enriquecido mucho la información y la difusión de Xochimilco.
Efren es un acopiador de información, no la científica académica que se genera en los proyectos, no, la que cotidianamente hay en los barrios, en los pueblos y en las calles. Y Efren ha sido una persona muy susceptible a poder asimilarla y es de alto valor. Efren, te estamos invitando desde ahorita para que compartas con nosotros a través de una charla. Dinos que sí y contáctate con nosotros. Bueno, Fabiola Mora, muchas gracias. Anáhuac. Linda Vega nos dice: el disfrute de lo turístico o divertido siempre tiene que estar acompañado por el cuidado, respeto y la preservación. Gracias, Linda. Mari Villarruel, excelente explicación, antropólogo. Bravo, bravo. Francisco Soto Curiel, interesantísimos planteamientos. Gracias, Paco, un ex profesor de la UAM ya jubilado, pero es un gran amigo de del CIDEX, de mí, de divulgación. Muchas gracias, Paco. Patricia Fernández Evadúa, muchísimas gracias por la plática y la información vertida en ella. Saludos desde Campeche. Gracias, Pati Fernández. Y Efrén Romero ya nos dijo que sí, entonces ya estás puesto. También está Cris Arjona, que es parte, como Linda Vega, del Servicio Social en el CIDEX, porque debo de volver a agradecer que los chicos de Servicio Social que han estado en el CIDEX desde 1995 han sido la pieza fundamental para que este acervo se conformara, porque ellos son los que me echan la mano buscando, catalogando, poniendo en línea, cuando digitalizamos todo, cuando armamos cajas, cuando cortamos papel. Bueno, fue un trabajo titánico. Y todo este acervo ha sido, yo tengo la responsabilidad, pero el trabajo me han ayudado todos los chicos de Servicio Social. Y ahora que hemos estado en pandemia, bueno, ellos son los que permiten que podamos tener las transmisiones, la difusión, la organización. Y bueno, entre ellas está Cris, está en la sala de Zoom con nosotros. Y Cris nos dice: muchas gracias y muchas felicidades. Algo que hemos mencionado bastante en esta rueda de invitados, esta buena información, que es de vital importancia hacer conciencia entre todos nosotros, que se animen a formar parte de programas de apoyo para recuperar los espacios y también transmitir con las generaciones futuras la importancia de todo. Así como hay que aprender a respetarse mutuamente como ciudadanos, también aprender a cuidar tanto la urbe como al espacio patrimonial. Y dice: gracias, Cris Arjona. Y Octavio Soto nos dice: contento con esta plática, es tan enriquecedora. Gracias por estos espacios, Ceci. Gracias a ti. La información es valiosa. Muchas felicidades, antropólogo. Le mando un saludo. Seguiré más a fondo su trabajo. Octavio es de Planeación Territorial de la UAM Xochimilco, egresado, y seguro conoce todo el trabajo de González Pozo, Gabriel Fernando Chiapa, Olga Oribe. Y bueno, Linda Vega nos manda besos, que me quieren mucho. Gracias. Tere Núñez, que es una de nuestras seguidoras fiel académica de la UAM Xochimilco, pero que siempre está siguiendo todas las conferencias que hacemos en divulgación de la ciencia. Muchísimas gracias, Tere. Dice: gracias, maestro Cabrera, por su plática tan enriquecedora. Y gracias, Tere, que comparte además con todos los alumnos de primer ingreso. Siempre está compartiendo lo que hacemos. Entonces, esto hace que los jóvenes se vayan formando en el hábito de escuchar los diferentes temas que abordamos, no solo de Xochimilco, sino nanociencias, sobre los ajolotes, sobre la historia, la química, etcétera. Apoyos de maestras como ellas es muy importante. Cris se disculpa de no haberte hecho la pregunta directa porque su micrófono no anda bien, pero bueno, creo que lo leí bien. Y bueno, vamos a tener que cerrar. También es Sabe, nos dice: muchas felicidades, antropólogo. Y bueno, tienes varios comentarios. Bueno, de los comentarios ya te los leí, pero quiero agradecer a quien ha estado con nosotros, aparte de los que ya mencioné: Ale García, Katia Vázquez Linares, Lamón Uriarte, Angie Dionisio. Y bueno, todos los demás que estuve nombrando sus comentarios. Muchísimas gracias. Tenemos que cerrar, pero bueno, como todo lo que es el tema Xochimilco y los que he tenido la fortuna de compartir todos estos años en la UAM a través del CIDEX y de conocer tanto sobre Xochimilco, creo que nunca da tiempo para una sesión. Por eso estoy haciendo un ciclo largo, creo que va a ser como las series de Netflix, ¿no? Serie 1, serie 2. Tenemos de arqueología mucho que hablar, ya tenemos cosas pendientes. Y bueno, todos nuestros investigadores de UAM Xochimilco que han trabajado sobre esto, hay mucho que decir.
Y pues yo, Gustavo, te agradezco. Despídete de nuestro público, de quien ha estado aquí bien amablemente siguiéndonos. Y dinos qué nos espera desde tu trabajo. Mira, un poco el escenario, gracias por todos los comentarios, gracias por todas las menciones. Quiero decir que uno de los principales motivos de estar involucrado en el tema es porque es parte de nuestra vida cotidiana. Ahora que estoy en Nicaragua, el concepto, por ejemplo, en Nicaragua se permite latifundio. No quiero decir algo sorprendente, ¿no? Sino más bien es un modo de vida y un modo de producción. Entonces, cuando yo hablo de las chinampas, del ejido, bueno, son conceptos agrícolas o agrarios totalmente diferentes, que tal vez a lo mejor el modelo agrario no ayuda mucho en México, a lo mejor sí, pero que son concepciones diferentes, pero hay muchos rasgos y restos de que la región de Mesoamérica se comunica. En Nicaragua hay muchos poblados con nombres muy parecidos. O nombres iguales que parajes, barrios, pueblos de México y de Xochimilco, ¿no? Entonces, eso quiere decir que es una zona que se intercomunica. No podemos seguir pensando en cuestiones aisladas, sino en un gran todo integral. ¿Qué nos espera? Es un reto difícil porque la pluralidad de formas de vida y este cambio generacional entre el modo de vida rural y el modo de vida urbano en el cual nos encontramos en la zona. Son hábitos urbanos, pero son costumbres todavía. A lo mejor no es rural, sino más bien con ciertos elementos no urbanos. Hace que las nuevas generaciones tengan el reto de mantener y conservar. Segundo, las diferencias sociales, étnicas y de territoriales siguen siendo muy complejas en Xochimilco. Y ahorita recordaba, en una reunión muy áspera que tuvimos con varios pobladores, una señora grande, respetable, me acuerdo que se levantó y me dijo, y además usted ni es de Xochimilco. Y le digo, oiga, pues yo sí soy de Xochimilco, yo vivo en Tepepan. Ah, no, pero en Tepepan son los ricos, esos no cuentan. Ah, ¿no cuentan? Pues claro que estamos dentro de la zona patrimonio, señora. Bueno, es que siempre históricamente han sido diferentes. Son más de Tlalpan que de eso. O sea, sigue habiendo este escenario de definición territorial como un elemento de exclusividad. Y tenemos que transgredir esa exclusividad por una totalidad. Apoyar lo que haga cualquier barrio, cualquier pueblo, como si fuera propio, pero respetando los modos y las formas. Hubo un esfuerzo muy importante en la época de Juan González Romero, al cual le mando un saludo cuando fue delegado. Es un esfuerzo muy importante que generó una expectativa muy grande con el famoso Plan UNESCO, pero que quiso involucrar a todos en una misma dinámica. Y a lo mejor eso fue lo que no ayudó mucho, sino más bien lo que necesitamos es entender a todos como un todo, pero respetando y diferenciando lo que es cada uno. Ese sería mi comentario. Seguiremos trabajando, es algo que me apasiona y seguiremos en donde estemos, en la trinchera que estemos, seguiremos trabajando en el tema patrimonio. Pues yo creo que a todos los que estamos metidos de alguna manera en Xochimilco o en lo que son las culturas tradicionales, somos como muy apasionados. Si no, estaríamos en eso, porque hay muchas cosas que están en contra para poder avanzar, ¿no? Pero Gustavo, te quiero dar las gracias y también agradecer a Paco Soto, Lucy Mora, mi compañera de la maestría, y a la unidad de comunicación de la UAM Xochimilco, que es la que difunde y la que nos apoya para que se dé a conocer todo lo que hacemos en la coordinación de extensión universitaria, a Carlos JCM, Emiliano Hernández, bueno, Fabiola Mora, Angie Dionisio, Laura Escamilla, y sobre todo a TV UAM, que hace posible que estas transmisiones se puedan hacer en vivo, a Carla Martínez de la UNICOM, la jefa de difusión, a mi equipo de servicio social, que los quiero mucho y que son jóvenes bien padres que con esto se pueden ir enterando de lo que es Xochimilco y lo que es su patrimonio y lo que es patrimonio de la humanidad. No solo es hacer el servicio, ponerse a trabajar, sino estar atentos a todo lo que se genera de conocimiento. Y creo que mi compromiso mayor es compartir lo que la gente hace
compartir el conocimiento de los demás para que nos volvamos una mejor sociedad. Creo que entre más informados estemos, tendremos más posibilidades de tomar acciones concretas, responsables, respetuosas hacia una cultura de paz. Pareciera que es un panfleto, pero yo creo que eso nos va a permitir tener mejores posibilidades de vida. Pues Gustavo, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. De veras que te hayas dado el tiempo. No siempre es fácil con las agendas, pero de verdad ha sido un placer escucharte como siempre. Y no me queda más que darte las gracias nuevamente y desearte lo mejor en los proyectos que estás realizando. Y espero que nos veamos pronto. Por lo pronto, invito para la próxima semana que nos vamos a ver. No tiene que ver necesariamente con la antropología, tiene que ver con un proyecto bien lindo de la UAM Xochimilco, del maestro Eduardo Maya, que él está haciendo cultivos de acuaponía para cultivo de fresas con los chinamperos de Xochimilco. Y son unas fresas espléndidas, y además no es agua contaminada, sino que tiene que ver con los desechos orgánicos de los peces, pero todo controlado. Un proyecto tan lindo que quiero que escuchen para el próximo jueves a las 2. Tenemos una cita para que nos veamos aquí. Síganos también en las conferencias que tenemos grabadas, que se transmiten los martes, a través de nuestro canal de YouTube. Y Gustavo, pues estaremos siguiéndote a ti. Y te Gracias. mandaremos lo que estamos haciendo de las siguientes conferencias. Muchísimas gracias. Buena suerte. Gracias, Cris, por estar con nosotros. Gracias, TV UAM, Oscar Zavala también, Omar Quinteros. Buenas tardes a todos. Nos vemos pronto. Hasta el jueves. Bye, buenas tardes.